¿Cómo avanzo aquí? Okay. Es un poco difícil el control. Tienes que estarle picando para ir a la zona que tú le indicas. Me agradan los gráficos. Se ven muy buenos. No sé ni qué estoy haciendo, pero he visto juegos de Slenderman donde tienes que encontrar llaves. Estás en un laberinto y así. Vamos a ver este de qué se trata. No puedes como que voltear muy bien. Creo que deberían agregarle un joystick para poder facilitar el movimiento. Allá se vio algo. Pinche Slenderman. Está un poco difícil el modo de juego. Mierda. No sé si yo pasé por aquí o qué está pasando. Veo como un humo ahí. No sé si alguien me está persiguiendo o algo. Y valí verga. Bueno, volvimos a empezar. Es la primera vez que había jugado el juego. La verdad, el control está un poco difícil. No sé ni qué tengo que hacer. Pero creo que acabo de darme cuenta que hay una flecha que me indica como que tengo que ir para allá. No, es que está muy difícil. El control.
creo que deberían hacer una actualización donde tuviera una especie de control más seguro. No sé ni qué estoy haciendo. Ya no veo la flecha roja. ¡Y vali verga! Ahí está el pinche Slenderman. Creo que me tuvo miedo. El culo. Creo que aquí empecé. Básicamente acabo de darme cuenta que para que no te mates, Slenderman, tienes que voltear la mirada. Me está hablando. Okay. Sí, está algo enfermo el juego. Puedo agachar. Bueno, seguiré la flecha. Está bien difícil el modo de poder avanzar. Mierda, mierda, mierda. A la verga. Creo que me estoy regresando. ¿Qué decía? Tonight he will get you. No entiendo ni qué es lo que tengo que hacer. Voy a ver si hay alguna especie de... ¿Qué fue ese ruido? A ver. Señales. Tengo que encontrar algunas señales. No sé cuántas ni cómo son. Pero vamos. Vamos a ver si encontramos algo.
Ahí está. No creo que sea una señal, pero no sé si esa flecha roja apunta a Slenderman, pero aquí estaba hace rato. No veo ni madres. No sé ni qué es lo que ando buscando. Por cierto, es la 1 de la mañana y estoy jugando este juego de mierda. En una habitación totalmente oscura. ¿Esta será la señal? ¡Qué mierda! No lo entiendo. Creo que sí se pueden cambiar los controles. Ah, interesante. Ok. Todo por no leer las estúpidas instrucciones. Bien. Creo que así es más fácil. A esto me refería. Pero qué mierda se cambian. Se cambian de posición. Ok. Según las instrucciones, tienes que encontrar los letreros. Había un letrero por aquí. Pero encontré un letrero hace rato y no lo sé, creo que me mataron. Mierda. Ahí está el puto. Oh, verga. ¿Qué es ese ruido?
Okay, ya. Simplemente cuando ves el letrero le tienes que picar. Hace rato me le quedé viendo y morí, no sé por qué chingados. Ahí está la verga. Sí, de cierta manera asusta. No lo sé. No, hombre, ya ando bien puñetas. Aquí hay una señal. Ya es como que la música de que voy a valer verga. ¿Cuántas señales serán? No lo sabemos. No lo sé. No es como que un juego realmente de miedo, pero me agradan las gráficas. Tal vez debería tener un poco más de... ¡Ingas a tu madre! A la verga. Es interesante. Una señal. Verga. ¡Qué verga! ¡No mames! Interesante. Vamos a jugarlo en el día, a ver qué diferencia hay. Pero básicamente es el, parece ser el mismo lugar, solo de día. Parece un estilo Silent Hill. No lo sé. Obviamente Silent Hill daba como el triple de miedo más que este. En general. Está entretenido. Como para jugar una noche. Se supone que escuchas esas voces. Pero esa pinche flecha no la entiendo ni madres. Es como si estuviera allá atrás de la pared. Ok, vamos a ver. Ah, sí. Creo que cuando hay voces es porque está cerca de una señal. Creo que va a ser eso. No, hombre, este tipo anda más puñetas que uno. No corre nada cuando ya se cansó. Verga, verga. Pinche Slenderman puto. En una de estas cabañas había un letrero. ¡Oh, qué la verga! ¿Qué está pasando? ¡Qué chingados!
se supone que la pantalla se pone así cuando el puto te quiere culear? Pinche Slenderman. Puta madre. Encontré otra señal. Se agüitó Slenderman, ya lo vi. Esta era la cabaña que buscaba. Aquí está. Pito has begun. Y en los ojos era it has begun. Ha comenzado. Puta madre, este tipo. La condición que tiene. Ahí está otro letrero. Cuatro. Creo que nunca había llegado tan lejos en una partida. Cuatro señales. Y parece que hay otra que ya vi. Spiders crawl under your skin. Que chinguen a su madre las putas arañas. Tengo cinco señales, no sé cuántas son. ¡Verga, verga, verga! ¡Puto! ¡No mames! ¡Chingo su puta madre! Bueno, tengo que admitir que el juego está entretenido. Creo que podría mejorar en el control. Aún así, cada que le picas en una en un área, el joystick se te mueve al área que le picaste. Entonces eso lo hace un poco difícil. Pero bueno, buen juego. Está entretenido. No es como que el juego más terrorífico que hay, pero sí de repente te sorprende cómo salen. Sí lo recomiendo. Bueno, hasta pronto.